¿Cuándo será el día donde la noche te llene de voces y tu cabeza quiera desaparecer como lo hacen las estrellas cuando es a punto de casi ser? Titulado Señorita, esta no es su canción. Pero ¿por qué? Si a ti no te importo, a este mundo sí lo haré. Si no soy tan diferente a la gente, me enamoré de una hermosa chica y la olvidé. Echa cuenta con su amante, uno distinto y está de dos para cada canción. ¿Y qué importa si esa boca me pertenece a más personas? Estoy seguro de que es cruel y no perdona, y aún recuerda cómo me besaba. Me quemaste e hiciste que me enamorara yo. Maldita maldición. Saber lo que lleva dentro, saber a qué me sabe ese cálido interior. Y en esos instantes, charalala, es donde me siento más solo e incompleto. De nuevo cuenta, me doy que ese mundo es para enfermos. Charalala, y de aquí está. We'll be right back.
es tu canción. Vientos, vientos, ¿qué les puedo decir? Esto es música, la música en movimiento, y esto es, pues catalogarlo en un solo género estaría peligroso, estaría descabellado, porque están los astronautas, señores, y es una fusión increíble. De verdad, bienvenidos, chicos, qué grandes músicos son. Y compartan para que los astronautas lleguen hasta la Luna y se conozcan en Marte, Júpiter, por todos lados, porque lo merecen, porque son músicos mexicanos y porque son bien rifados estos carnales. Y con esta canción que empezaron, de verdad está bien chida, la neta. Escucharla me vino recuerdos de aquellos amores que no fueron, prefirieron irse con ese carnal de Los Picos y dejar al que daba la vida por él, por ella. Y pues no, chale, qué onda, ¿no? Sí está triste, ¿no? Háblale al micro, viejo, porque si no, no se va a escuchar. Así son todas las princesas Durazno. Sí, así se llamó la rola. Diles al público cómo se llama. La canción se llamó Señorita. Esta no es tu canción. Vamos a seguir con música. Ellos son los astronautas. Ahorita platicamos con ellos. ¿Cuál va, viejo? Ok. La que sigue se llama El Último Tren. Nosotros somos los astronautas y venimos a hacerlos pensar sobre la muerte, la miseria y el dolor. Llorar si alguna vez piensas en mí, te juro que yo pienso en ti, en ti. Y si tal vez quieres venir, te llevaré, vámonos de aquí. No creo que seas natural, pues yo mataría por tenerte una vez más. Esa noche tengo que abordar
último tren para todos ustedes. Increíble, de verdad. Y compartan, compartan, porque si no se van a perder el programa, bueno, no se lo pierden porque ahí se queda grabado, pero de todas maneras compartan para que los astronautas se conozcan por todo el mundo, todos los planetas, y tenemos regalos. Llamen, pídanlo. Están aquí los astronautas. Solo tienen que decir, me laten los astronautas, porque la música no se debe de condicionar, y menos cuando es buena, ¿no? Yo pienso así, ¿no? Entonces llamen si les interesa un disco de los astronautas. Tenemos tres, señores, porque uno ya es mío. Ah, bueno. Ni modo, aquí estoy yo. Ni modo, ya me lo gané. ¿Para qué no vienen? Carnales, ¿de dónde vienen ustedes? De Zumpango, la mayoría somos de Zumpango, pero radicamos aquí en el planeta Tierra. Qué chido. ¿Y cómo nacen los astronautas, viejo? ¿Cómo nacen? Igual que todas las personas, por una mujer. ¿Sí? Uh-huh. ¿Así? ¿De todos? Todos, bueno. Ese güey, quién sabe, y el de la batería también se ve raro. Pero... Salieron sí, de otro se lado. Se ven raros, ¿no? Pero sí. No, pues surgió una banda entre amigos. Ajá. Hacemos música con sentimientos reales para la gente y para nosotros, obviamente, ¿no? Y ya, así somos los astronautas, un team de amigos, no de músicos. Es muy chido eso que dices de con sentimientos reales, porque la música real es así, ¿no? Y cuando sale real, cuando es real, es muy buena, ¿no? Nace de los sentimientos y se ve, se transmite del escenario al público, ¿no? Y eso es muy chido, ¿no? Pues no sé, yo creo que sí. No, sí, obviamente, mira, desde adentro es bueno. Te lo voy a poner así con mensajes para que veas que sí, ¿no? Cuando uno transmite buena energía, buena vibra y buenas cosas, pues se refleja. Bianca Arbizu, mucho éxito. Campanita JD, la mejor banda para tus eventos, es verdad. Pati, saludos desde Ayotla. Víctor Fiesco, excelente presentación. Guadalupe Villarreal, les pone acá un conejito con un martini ahí. Diana Aje, éxito. Fausto Antonio Vargas Sarmiento, saludos, hermanos Astroquillos desde Jaltenco. Saludos, Fausto. KC Abel, buena banda. Saludos. Escribe OB. A huevo, los astronautas rifan. Belén del Carmen, astronautas, a huevo. Campanita JD, eso es todo, amigo. Éxito siempre. Jami Lop, a huevo, eso es todo. Saludos desde EPO4, EPOA, podría ser. RMHZARI, Ari, manda conejitos, sí, a huevo. Lilia García, desde Ixtapaluca, KC, Abel, corazones. Gaby, World, bendiciones, escribe, oye, hasta que los bongos revienten, Damián, hasta que revienten, viejo. Vale. Campanita, otra vez, van por mucho más, sí, a huevo. Shell Hernández, excelente presentación. Juan RM, excelente grupo. MJ Elisa, éxito. Gabriela García, saludos desde Portland, Oregon, excelente grupo. Pérez Chucho, que le manden saludos. Mándame saludos, Ñero, dice. Saludos, Ñeros. Saludos para el Chucho. Clary Villalobos, excelente programa, saludos. Lilia García, saludos para mis hijos, Inue Aguilar, Leslie CG, Diego CG, Itan Corona. Pues vamos a seguir con más música, ahorita seguimos con más saludos y ya saben, si quieren un disco, solo pídalo. Yo solo me pregunto, ¿y dónde están mis haters, banda? A ver, ¿dónde está la banda hate? ¿Dónde está la banda hater que no ha publicado nada? Esta canción titulada Desconectado. No sirve de nada, no sirve, mal.
riquezas, la miseria, la pobreza, y eso a nadie me interesa. Y el hambre que nos da risa, hay niños que mueren deprisa, se lleva todo, sus sonrisas y sus mentes hechas risas. Huye, aunque esa vida, 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 nunca fue para vos. Yo te diría, ajá, escucha tu corazón, aunque esa vida, 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 nunca fue para vos. Yo te diría, ajá, sigue a tu corazón, aunque esa vida, 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 y una vez más, con alegría en el corazón y la esperanza de un mundo nuevo para todos ustedes. Desde algún punto en este super cúmulo se vengo, tus amigos y vecinos, los astronautas. Nautas, nautas, nautas. Eso fue desconectado, gente, para todos ustedes. Los astronautas, señores, y de verdad, sí son bien rifados estos carnales. Y vamos a seguir con los saludos, viejo, para que veas que sí, cuando se hacen las cosas bien, con sentimiento, se pueden hacer cosas bonitas, bonitas, señores. Belén del Carmen, son los mejores, sin duda alguna. Jaime Torres, saludos desde Cuenca, Ecuador. Saludos, hermano, a todo el pueblo ecuatoriano, que a los ver, carnales de arriba están teniendo los pedos, ¿no? Fausto Antonio Vargas Sarmiento, saludos, carnal. Saludos, Fausto. Faustín. A ver, Ángelo, Ángelo, que le mandes un beso. Mándale un beso, Ángelo. Mándale un beso. Yo se lo mando, a ver. Bianca Arbizu, tienen un gran talento, llegarán lejos. Pilar Uriarte Méndez, saludos. Acá. Campanita, aquí presente, amigo. Campanita, los amo, chavos, son lo mejor. Teresa Arellano Piñón, saludos a Damián. Merci, Dayana Ayala, saludos. Sigan adelante, escribe. Y el himno de los astronautas, ájale. Ah, Ilse Sánchez, fan, Mercy Dayana, éxito desde Teotihuacán. María Buen RG, día. Saludos desde Zumpango. Alejandro Martínez, ¿cómo carajos llegaste ahí, gafas? Si tu talento solo alcanza para cartón y medio de caguamas. Wey. Saludo, amigos. Aquí no me desde van a dar Zumpango. Ni caguamas. De verdad, compartan, porque se debe de conocer por todos lados los astronautas, porque en verdad son una pinche bandota. Y préstame tu micro, porque vamos a hablar con este carnal que está de este lado. ¿Qué vas a...? Viejito, agárralo tú, agárralo. Pégate bien el micro. Ah, va, va, gracias. ¿Qué traen, qué traen? No, pues Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Preséntate a la banda. Bueno, mi nombre es Ángelo. Para toda la banda que nos está viendo, saludos, besos ahí a todos los fanses. Y bueno, estamos sonando aquí. Prende la radio, abuelita. ¡A huevo! Vientos, viejo. A ver tú, carnal, mándate un saludo y ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal, carnales? ¿Cómo están? Yo soy Chava. Un saludo para toda la bandita que nos está sintonizando y que se dieron el tiempito de abrir el link para poder estar aquí compartiendo con nosotros este tiempo y estas notas, este super rato agradable aquí en compañía de Rock Titanio. Pienso que es una excelente oportunidad para todos y la verdad es que lo que queremos es que esto se difunda, se comparta y que la música de los astronautas se conozca hasta donde quiera que llegue. ¿Va? Y así como se dieron la oportunidad de ver el programa, dense la oportunidad y compartan. Porque claro, no les, compartan. No les cuesta nada, así que compartan para que esto se conozca más, porque la música en México se hace música chida, ¿no? Y hay buenos músicos. Claro, claro que sí. Y dicen por ahí que no es cierto, que no tenemos buenos músicos. Aquí está la prueba que los astronautas están aquí, la eso están es todo. Armando, cabrón. Gracias, vamos hermano, vamos a continuar. Vamos a seguir con más música. ¿Cuál va, viejo? La siguiente rola es Canela en Té. Es algo de lo que se viene en nuestro nuevo disco. Yo no quiero ir a la luna, gente. Buena vibra para todos. Compartan. Los amo, haters. Mujer, en las brasas te conocí. También tuve. Cuando volteé y te sonreí. Pues me sentí. Somos vecinos, mujer, apiada.
acuérdate ya tú de mí. Quiero saber por qué me sonreíste así. Dueña de mis sexos, mujer, ya sé que tú no me conoces, ni yo a ti, eso apenas son unos roces. Quiero saber si podemos ir a bebernos canela y té para después esconder. E interpretar en esa gran puesta en escena, polvo estelar, aunque parezca una condena. Somos vecinos. Oh yeah. ¿Eso carajo? Qué chingón será lo esto. Que va a ser el nuevo disco. Pásenle para acá los de atrás para que se presenten, los conozcan. Jale. Más viejo, presente, preséntate. ¿Qué onda, banda? Yo soy el Taquitos. Éxito, gracias por vernos y gracias aquí por invitarnos también, ¿verdad? Gracias a ustedes, un poquito de música en vivo, algo de lo que componemos y escribimos, ya lo estuve explicando en mi carnal. Tú ni sabes escribir, güey. Ah, pero voy a aprender algún día. Pero toca chido, güey. Tu canal. ¿Qué tal, esa banda? Mi nombre es Damián. Y pues muchas gracias por vernos. Quiero mandarle un saludo a toda mi familia, a todos los que nos apoyan. Y pues aquí andamos echando relajo y haciendo música para que todos lo vean. Mándale, un saludo a mi mamá, a mi esposa que nos está viendo, a mis tíos y a toda la banda. Nada más te anda vigilando a ver si no andas con viejas. A ver si vino para acá.
¿Tú, viejo? Bueno, mi nombre es Daniel, baterista de Los Astronautas. Pues nos da un gusto estar aquí con toda la banda de Rock Titanium echando todo el rock. Esperando que nos manden saludos y esperamos a los haters porque la neta nos han fallado. Haters. Me fallan haters. Haters. Esos carnales de verdad y pues está mal que me lo ande diciendo aquí enfrente de cámara, ¿no? Pero pues yo creo que no tienen vida y nada más se meten ahí para ver qué. ¿Quién le dice? Ay, eres bien agradable, eres bien divertido, ¿no? O sea, como que, sí, güey, está bien chido lo que opinas, güey. Estudiamos mucho para que no pasara aquí, ¿no? Es que le pagamos como a 30 güeyes para que nos mandaran mensajes. Sí, banda, dejen de ignorarnos, nos duele más. ¡Odiennos, odiennos! Y de verdad, a todos esos productores, dense la oportunidad de invitar a bandas como Los Astronautas, porque en México hay bandas muy chidas, ya basta de que lleven a Los Calzones, a Scarface, son bandas muy chidas, pero en México de verdad hay bandas muy, muy cabronas, hay talento, díselo, los viejos. Solo falta ser güerito. Hay talento, solo falta apoyarlo. Entonces, ser pues, güerito. Dense la oportunidad, porque si no le dan la oportunidad a estas bandas, pues, ¿cuándo van a surgir nuevos talentos en México? Porque los que ya están son de cuando yo era chavo y no, pues no chinguen, ya estuvo. Sí, imagínate la maldita, cuando yo tenía 16 años era ya la maldita, pues no empezaba, güey. Pues a huevo, vamos a seguir con más música porque estos güeyes ya me están carneando. No, hombre. No, de verdad, qué talentazo tienen estos chavos, así que denle duro. ¿Y cuál va, viejos? Y también vendemos papitas. Esta canción para todos ustedes. Emily, sí. Un saludo. Esto es Oye. 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 Yeah.
A huevo. Alegría para todos en el corazón. Síganlo disfrutando. Música de sentimientos reales para todos ustedes. Los amo, haters. Y les iba a contar un chiste. Es un chiste malísimo. Habla de un puerquito que se perdió en el Vaticano y nunca lo encontraron. Les dije que era malísimo, así que no lo voy a continuar. Entre todo, muchas gracias Rock Titanium por invitarnos. Vamos a pasarla bien chingón, a hacer desmadre. Hey, quien entendió, entendió. Volando, rompo el sonido. Puedes gritarte con vibraciones que aceleran mis sentidos. En lo que soy, enloquecido. Voy caminando ciegamente rumbo a mi vida. ¡Te lo olvido! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oye, banda. De lo triunfados que estos carnales a huevo y compartan, señores, porque esto tiene que llegar a oídos de productores, de organizadores, para que esta banda pues se catapulte como debe de estar allá arriba. Ayuda. Vamos a aventarnos el comercial de la media y pues si ustedes quieren venir a presentarse a este set de streaming, pueden llamar a los teléfonos que están apareciendo en su dispositivo. Y pues la señorita Malena y el señor Gerardo Hernández les agendarán una fecha. También les podemos hacer su maquila, sesiones fotográficas, videos. Así que pues llamen y conozcan los paquetes que tenemos para ustedes. Y pues rífense, si llegamos a un acuerdo podemos arreglarnos con billete y producir aquí su música. No sé, ustedes hablen y ya convénzanse ustedes mismos. También los invito a que conozcan todo lo que hace Titanium Records, todos los programas que tenemos en toda la semana. Y pues estaría chido que también conozcan de lo nuevo que se está haciendo en la cumbia, porque también se hacen cosas chidas, como mi carnal del Cachimba, que está sacando una nueva rola que se llama Es el amor. Esa mera. Entonces rífense. ¡Opa! ¡Huevo! Entonces sí, para sus fiestas. Y suelta la que ya camina. A huevo, para sus fiestas, y ustedes se arman el desmadre, el slam, y luego se avientan. Es el amor, qué cruel y despiadado nubla la razón. Rífense, de verdad, está muy chido. La nueva cumbia que se está haciendo en México también está bien hecha. Compartan toda la música nueva que se está haciendo en México para que se conozca por todos lados, señores. Y vámonos con más música, carnal, porque ya basta de choro. ¿Cuál va? La siguiente canción. Siguiente canción, es una canción que la neta la escribimos ahí cuando estábamos deprimidos y de prendernos. Y esto estamos se en llama... En la depre, estás loco. Estás loco. Estás loco. Y échale que ya camina. Estás loco.
no lo acabamos todo. Todo. No sé por qué. Mi cuerpo pide clemencia. Hoy estaré más cerca de mi demencia. Te compraré un condominio en el infierno y alcanzaré a ser tu dueño eterno. Estés, póntelos el, ahí. Besos. Ponte. Eso fue. Estás loco, banda. Ahí no. Estás ahí loco. No. Vamos mañana, a ver si tenemos. Yo pensaba en ella, ¿eh? Mañana la demanda por acoso. Vamos a ver si tenemos hates. María RG, Damián, todo el éxito del mundo. Hijo, te amo. Con todo, banda. Fractal Weed, saquen la coca. Oh, yeah. Teresa Arellano Piñón, de José González desde El Ajusco. Araceli Cortés lo está viendo desde allá de El Sol de Nezahualcóyotl. Elvi CH, un saludo desde algún lugar de Huehuetoca, los adoro, astronautas. Gracias, Leslie Corona desde Iztapaluca, Tona Ventral de Estor Producciones en Valle de Chalco, los está viendo y les manda saludos. Mari Valenzuela, Olis, mucho éxito. Lilia García, saludos y mucho éxito desde Iztapaluca, Estado de México. Alejandro Martínez, señorita, esta no es tu canción, ya la tocaron, yo no, pensé que iba a ser de las últimas. Bilis Luis, lo está mandando saludos de Bilis Negra. Carlangas Martínez, díganle a Damián que saludos desde Nicolás Romero. Damián, saludos, viejo. Saludos al Damián. Aurea Hernández, saludos desde Zumpango. Jaja, Bianca, mucho éxito, Jorge. Tu carnal, el Chuy. Aurea Hernández, a mí no me pagaron, sí, a mí no me pagaron. ¿Sangre por sangre? Ahora. Afa Tubi, yo compartí su video donde les mando mi número de cuenta. Mario Valenzuela, saludos. Adrián Zapa Juárez, son los mejores. Giovanni Tijuana, éxito machín, saludos. Vamos a seguir con más rolas, canal. No hay ninguno de mi mamá.
¿Quién es tu mamá, viejo? No. Vamos a ver, es que todavía nos falta. Ahora, chale, mi jefa no escribió. ¿Te pasas, jefa? ¿Ya ve? Hasta te puse alarma y agregué la página a tu Esto es Ajale. Basada en una historia real. Cualquier parentesco con su vida, se los juro, es mera coincidencia. ¡Ale! Ájale, gente bonita. Ájale, ¿dónde a están huevo, los haters? A huevo, qué chingón le estamos pasando con estos astronautas. Y pues los cómplices de aquí, de esta casa, Rock Titanio, la música en movimiento, Carpe Diem Records. Memo, ¿cómo estás, viejo? Bien, bien, muchas gracias por siempre invitarnos. Hola, hola a todos. ¿Qué onda? ¿De dónde sacaste esos astronautas? ¿Qué? Pues creo que del basurero, güey. Nada más. Estábamos ahí tan tristes y solitos. Iba pasando por ahí al centro y este cabrón estaba ahí mendigando. Le digo, oh, pues como que pareces músico, güey. te vamos a poner un micro y una guitarra y dale, ¿no? Y listo. Es un bajo, vamos a ponerle un bajo y ya. Pues ya sabes, ¿no? Por todos lados andamos y pues encontramos grandes músicos, esta gran banda.
de igual forma como siempre, ¿no? Trayendo buenos productos, buenas bandas para ustedes. Y qué chingón que se estén, como estoy viendo el programa, bien recibidos. Y pues sí, felicidades, ya estamos grabando el siguiente material. Hasta que se dejen de drogar estos cabrones, a ver si... ¡Demonios! ¡Ah, pinches requisitos pendejos! ¡Que devuelvan las entradas! Pero eso no se vale, güey. Hasta yo sentí feo. Banda, ya no hay que hacer música. Sí, pues es un placer siempre traer buenas bandas con ustedes. Pues muchísimas gracias, de verdad, a Carpe Diem Records. Dense una vuelta por lo que tienen ellos también en redes sociales. Y pues... denle like y compartan, compartan todo lo que hace también Carpe Diem. Vamos a seguir con más música, ¿no, viejo? Porque el tiempo se nos acaba y hay que disfrutar a estos astronautas. ¿Cuál va, viejos? Hey, esta rolita para todos ustedes, gente que nos sigue y los que no también. Para los haters que hoy no se aparecieron, hijos de la chingada. Esto es... Y sobre todo, para ti. Recordando que los mejores recuerdos también se olvidan, y donde las historias viejas terminan, historias nuevas empiezan una vez más. Oye. No pudiste ver lo mejor que había en mí. Y no te puedo culpar, ni siquiera yo lo vi. Ahora tengo que escuchar más tu nombre por ahí. Yo me quisiera olvidar el día que te conocí. Y tus labios, tu pelo y el brillo de tus ojos forman parte de mi infierno. Y no puedo, no quiero, ni quiero, no puedo seguir agonizando. Creo que estoy enloqueciendo. Besos y caricias, sonrisas, risas que hemos compartido se han hecho cenizas, se han quedado en el pasado. Ahora solo me toca olvidarlos. Y esa noche cuando desperté y en mi cama ya no te encontré, y el calor se había ido y me dejaste solo con el frío. O en Becua siempre al amanecer, suáguele hasta el anochecer. Repetía nuestra lengua y nunca lo pudiste comprender. Hoy mis noches llenas de terror, tú en mi mente son mi grave error. Y los días se hacen largos, tengo que olvidar ese color en tus labios, tu pelo y el frío de tus ojos forman parte de mi infierno. Y no puedo, no quiero, ni quiero, no puedo seguir agonizando. Creo que estoy enloqueciendo. Déjame morirme solo. Ojos forman parte de mi infierno y tus labios.
corazón para todos. La innombrable para todos ustedes, gente, y para ti, que ya sabes quién eres. No me cansaré de decir que son una pinche bandota estos carnales, de verdad. Compartan, compartan. Gracias. Para que los astronautas se conozcan por todos lados. Y los últimos saludos del día. Estrella Lucy, saludos. Güera Moshin, saludos a los desobedientes Chavita Cuerdas y Damián Mario Jiménez. Saludos a mis compas Damián Villanueva. Estrella Lucy, éxito. Saludos Eric Daniel RS. Araceli Núñez, éxito, saludos. Mari Valenzuela, Olis, Ilse Sánchez, qué guapo el de chamarra de mezclilla. Daniel Ochoa González, saludos desde La Jusco. Aurea Hernández, saludos desde Zumpango. Aurea, se les quiere, hippies. Belén del Carmen, yuhu, ájale. Alejandro Martínez, que se armen las playeras gafitas. Belén del Carmen, al de los bongoes, hazme un hijo. Cris Álvarez, a huevo, bandita, no, wey, son los no mejores. Lo saludos, güera. Güera Moshin, pásame el número de su sax. La güera quiere contratar para un privado. Alejandro Martínez, y esto, Eric Daniel, con su grupo Los Astronautas. Ed García, Los Vagos de Zumpango rompiéndola. Luis Drums González, te amo, de Damián Villanueva. De verdad, compartan, compartan y apoyen a estos carnales y vayan a sus conciertos. Próximas presentaciones, viejo, ¿tienen alguna? En Zumpango, en los bares de alrededor, ya saben. ¿Redes sociales, carnal? Estamos en Facebook como Los Astronautas, igualmente en Instagram, pero con guión bajo Los Astronautas, y ahí nos pueden encontrar. Nuestro material, nuestras fotos, lugares y eventos en donde andamos. Próximamente vamos a estar en la playa, banda, echando coto y el rol. Gracias, Rock Titanium. Está chidísimo. Gracias a ustedes, de verdad, en verdad, compartan. Y los quiero invitar el próximo sábado al foro, al faro de Tláhuac. Va a estar el cuarto aniversario de Alarma la Radio, con Nicté Reggae, no sé, otras bandas más, no recuerdo ahorita cuáles son. Pero vayan y apoyen, apoyen a todas esas bandas de la escena independiente mexicana, porque merecen, merecen tener un éxito total. Porque en México se hacen cosas buenas, como Los Astronautas, que los dejamos con esta rola. ¿Cuál va, viejo? La siguiente rola se llama No se lo digas a mamá. Por favor, banda, no se lo digan. Muchas gracias a todos. Cayendo, güey. Jefa, no entiendo por qué no estás viendo el pinche programa. Tampoco mi novia. Creo que sí se enojó. Pero yo no dije nada. Permanezca en la escucha. Desde Monterrey, desde Monterrey, le juro que ya no lo hago. Desde Monterrey, desde Monterrey. Ese Monterrey, que yo no podía, viajando directamente sin prejuicio alguno, hay que por la policía. Ese Monterrey, mucha gente me decía, es hora de empezar el día. Mi madre que me decía que tenía que estudiar, mi madre que me decía que tenía que trabajar, que yo tenía que dejar de fumar. Porque me hacía muy mal. Mi madre que me decía que tenía que estudiar, mi madre que me decía que tenía que trabajar, que yo tenía que dejar de fumar, que porque eso un día me iba a matar. Pero yo fumo marihuana. ¿Qué dices? Toda la semana, desde la mañana hasta la madrugada. Sí. Yo tengo amigos en la prisión, en el panteón, y un tal Felipe Calderón, que es
se hizo más rico con nuestra nación. Yo tengo hermano en el panteón y tengo hermano en la prisión. Y un tal Felipe Calderón que se hizo más rico con el huachicol. Pero yo fumo marihuana. ¿Qué cosa? Toda la semana, desde la mañana hasta la madrugada. Así que es hora de empezar el día con un toque de marihuana. Es porque la limpia la pocha, la yo saco la cana. Fumando de noche, de día, aquí en mi barrio, tres sicarios. Fumando con los policías que ya me topan, es que sea diario. Fuma el doctor, fuma el obrero, fuma el presidente. Si no es como que tú te expliques que soy de frecuente. Fuma la hidro, fuma la escon, hora de verde limón. Fuma sin canas, quita hermosana, que sea la sortiblón, si es hora de acabar el día y otro toque hasta la mañana. Que no se cotice, que marihuana dice la legal iguala. Uno le dice mota, galla, y es que hay otros gachis. Borraje del diablo, pasto del infierno. El técnico es cannabis. Si ya fumo, ya, ya, fumo, ya, ya. Fumo, ya, ya, y lo fumo, ya. Si tú fumas, ya, ya, sácala, ya. Saca la lágrima, pinches, pulga, poncha, prende y dale. Fumo, ya, ya, fumo, ya, ya. Fumo, ya, ya, y lo fumo, ya. Si tú fumas, ya, ya, sácala, ya. Saca la gripa, pique, espurga, poncha, prende y dale. Eso no es mío, oficial.